El día, muchos dirigentes ponen amigos, allegados y familiares para que se ganen los 2,000 pesos sin ningún tipo de preparación electoral. Los delegados que se están preparando, que a mí me consta, hay que seguirlo preparando, y lo que se están captando que sean personas comprometidas con la causa. Hablo de dirigentes hartos y medios para que estén en las mesas. Y que la dirigencia y la militancia de los partidos aliados al Partido Revolucionario Moderno no hagan ningún tipo de bulto en las mesas electorales. Vayan, voten y a su casa tranquilo. Y los comités municipales y provinciales mantenerse en sus locales en sesión permanente. Para algunas pequeñas percataminutas que se presenten. Por una sencilla razón. La oposición se ha puesto delante. Pero es con el objetivo de incidentar las elecciones. Y que las elecciones se puedan convertir en un desastre. ¿Y cómo es? Si hay mucha aglomeración, van a decir que están comprando. Y la Junta fue clara. Porque hay muchos dirigentes políticos que se pasan de político. Y todos los managers que se exceden, que son más managers que el otro, le dan su fuetazo. Y todo el mundo lo ha visto. Entonces, esto hay que tomarlo con calma. El que está arriba no hace crisis. Hay que seguir haciendo el trabajo que se está haciendo, encuadrando y garantizando el voto. Porque la inoperancia de la oposición en términos de masa y de encuadramiento es brutal. Ustedes saben que para esta época, la gente que andamos en el interior del país, vemos que todos los partidos están en los locales, que hacemos estas reuniones, que aquello. No. Ellos no están en eso, ¿eh? O ellos decidieron ya que se lo llevó Mágaro, o no sé. Entonces, no se le puede dar pie a ningún tipo de incidente en el proceso electoral del 19. Hay que vestirse de monje de 6 de la mañana a 9 de la noche, o hasta que se cierren los colegios y se cuente. De ahí para allá, usted hace lo que usted quiera, siempre y cuando no afecte al otro. Porque el otro perdido y no perdido merece el respeto de la gente. Entonces le estoy diciendo eso porque yo no había visto una elección donde la oposición política se la pase haciendo denuncia, y denuncia vienen y denuncia van, y no actúan en consecuencia. El voto se busca. El voto se pide. Pero ese criterio que tienen, por algo es. Buenos días. Entonces, yo quiero tomar y dar, desde mi humilde opinión, ese consejo. Porque hay mucho
desubicado. Dignidad en la derrota y magnánime y magnánimo en la victoria, decía Winston Churchill. Entonces, eso quería decirle. Buenos días. Perdón, Cacao, Dios me lo bendiga, bendiciones. Cacao, ¿tú crees que es justo que el Estado Dominicano le esté dando tanto dinero a estos partidos vagos que no hacen nada en esos barrios que se están cayendo a pedazos, no limpian? Si quieren voto, ayuden esos barrios, ¿verdad, Cacao? Bueno, déjeme decirle, ese dinero es para campaña. Eso es otra cosa. Para eso están los ayuntamientos, a resolver los problemas comunitarios. Esos cuartos son para campaña, entiéndanlo. Y fueron todos los partidos que se metieron en esa vaina. Eso está pagado. Wey, eso está pagado. Entonces, ¿qué hacemos? Cacao. Dígame. Perdóname que se cayó la conversación contigo. Yo te oigo desde que me levanto a las 6, ¿tú oyes? Sí. Pero tú me perdonas, Cacao. La oposición está hablando tanto disparate de que va a Washington. Bueno. Ellos no hicieron nada por este país. El puente mío de mi pueblo, que no te voy a decir, duró 20 años. Ahora Abinader no lo hizo. Ok, gracias. Seguimos. Buenos días. Buenos días. Dígame. Sí, yo quiero salirme un poco del tema y es que quiero ver cómo hacen un llamado al ministro de Salud Pública para que le pague la dieta a los choferes que desde diciembre no se la pagan. Gracias. ¡Atención! Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Cómo están ustedes? Aquí vivo y suelto y sin expediente. Así mismo. Oye, mi amor. Yo tengo para decirte, si a mí ayer no me llamaron como 7 veces, yo soy Leonel Fernández, hablando para que le den el voto. Yo ni me molesto ni no, porque no voy a gastar ni minuto en eso. Todo el día se lo han pasado en eso, llamando a la gente. Y a todos los vecinos míos me dicen, pero ven acá, Margo, es que se está moviendo loco. Y yo, bueno, mijo, hablando con los palos de luz, cualquiera se vuelve loco. Cuídate, mi amor. Gracias. Entonces, eso es lo que hay. Buenos días. El teléfono y el pueblo. Buen día, Cacao. Dime. Cacao, ahorita tú hablabas de la pica-pica. ¡Eh! Padre, mira, usted recuerda, yo soy contemporáneo, pero tú te recuerdas que hasta un vecino tuyo que se mudara ahí lado tenía que decirle tío en esos tiempos. ¿Tenía que...? ¿Eh? Que tu padre te decía ese tío suyo. Y tú sabes, y tú te levantabas. Oh, y cuando un vecino te decía, váyase para su casa. Era para su casa que te iba. Era para su casa que usted iba. Entonces, pero ahora no, ahora tú lo regañas y vienen él y el pai con el machete. Mira, Cacá, nosotros somos 14 hombres en mi casa. Y yo todavía tengo mi maica ahí. Que gloria lo tenga Dios. Tengo mi maica atrás. Porque en mi casa fueron unos chamacos subiendo sin pai. Y empezaron a dejarte colita atrás. ¿Tú te acuerdas aquella colita? Ajá. Atrás. Y yo me la dejé y me la pinté de amarillo. ¡Ay, coño! Dice el papá mío, bonito que te queda, lindísima te queda. Llegó hasta la noche nada más la colita. Me la cortó con una chavetilla que tenía con los otros míos. Correcto. Yo le agradezco yo eso a mi viejo, que no estoy en la calle, que no soy de la calle. Correcto, gracias. Gracias, hermano. Es así. Buenos días. Buenos días. Buen día, Cacá, buen día. ¡Oh, te estaba echando de menos! No, parece que me levanto muy temprano. Porque tú eres seguidor de Milei. No, Milei, yo no sirvo a Milei. Yo puedo seguir a propio Obrador, pero a Milei no. Oye, te estoy llamando. ¿Tú sabes que estoy apoyando a una candidata a diputada? Te mandé WhatsApp una foto de ella que va por Alianza País y el PRM se llama Maricela en la circunscripción 1. Cacao, que yo estoy abogando en las redes y en todas partes porque el Congreso se llene de mujeres. A ver si cambia un poco, porque las mujeres a veces son como más serias que los hombres.
y estoy tratando. Yo lo recomiendo 40,000, no es que a veces, no, 40,000 veces. No, voten el partido, voten por las mujeres que van por como candidatas en todas las circunscripciones en el país entero, a ver si varía un poco eso. Gracias. Gracias, hermano. Seguimos. Estamos hablando con la gente. Entonces, eso es lo que hay. Las elecciones. Buenos días. Buenos días, Cacao, hermano. Dígamelo. Es tu galero de mujer. Oscar Corte. Exactamente, hermano mío, Cacao. Dime. Dionisio decidió a Dionisio 22. Él es el único que falta para irse para el PRM. ¿Quién? 22, él es el único que falta para irse para el PRM. Porque se está desbandando ya la FUPU y el PLD. Ya no se fue Carlos Guzmán, Dios mío. Ay, Dios mío, mi Dios. Y eso... Bueno. 22, te esperamos, 22, te esperamos. Ahorita te llama 22 y te acaba, jode con 22. Buenos días. Buen día, Cacao. Dígamelo. Cacao, ahora que el ministro está anunciando un programa en contra del dengue. Sí. Es bueno fuera que todos los candidatos, los que van a gastar en afiche, lo gasten en ese programa y que no voten todas esas cuestiones que en papel y todos esos afiches. Ok. Ya el mosquitero. Sí. Lo que van a gastar en afiche, en mosquitero, todos los candidatos de la oposición y del gobierno. Correcto. Sí. Gracias, hermano. Okay. Yo estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Aquí hay un dinero que van a gastar los candidatos que deben. Buenos días. Buen día, Cacao. Dímelo. Bendiciones. Dime. Cacao, para informarte que el sábado tenemos el lanzamiento del que va a ganar el Arrollador, Dagoberto Adame. ¿El sábado? El sábado tenemos el lanzamiento de él ya. ¿A qué hora es? A 4 de la tarde. A las 4, voy para Duvergé a acompañar a mi hermano Dagoberto Adame, próximo senador de la provincia de Independencia, un hombre del pueblo, un hombre que lo quiere todo el mundo, vive frente al parque, no se esconde, humilde como siempre. Dago, senador, provincia de Independencia. Nonón, te espero en Duvergé en el lanzamiento de la candidatura de Dago Rodríguez Adame, el próximo senador. Seguimos. Buenos días. Oigan esto. Antes de yo tomar la próxima llamada, quiero decir lo siguiente. Oigan bien. Voy a hacer un comentario. Dame un chancecito la llamada que tengo ahí. Me llama inmediatamente. La provincia San Juan, con sus 6 municipios, Las Matas de Farfán, El Cercado, Vallejuelo, Bohechío, Juan de Herrera, tienen la oportunidad en estas elecciones de restablecer la dignidad de la provincia San Juan. Y óigame bien lo que le estoy diciendo. ¿Y ustedes saben cómo ustedes van a restablecer la dignidad y el decoro de esa provincia? Mancillado por 12 años. Lo voy a decir claro. Votando por el ingeniero Nidio Encarnación para senador, para desterrar esa ignominia que representa el senador actual de esa provincia. Óigame bien a los sanjuaneros de los 6 municipios. Devuélvanle la dignidad a esa provincia votando por Nidio Encarnación para senador. Y no digo más nada. Buenos días. Cacao, ¿cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo estamos? Estamos bien, hermano.
Le voy a contestar al amigo Oscar Corte. Oscar, tú primero debiste de hablar y decirle a Cacao que murió la mamá de un colega tuyo, un barbero, Remedio Sabiñón, que es de tu barrio. ¿Por qué tú no anuncias la muerte de Remedio, una muerte tan conocida en ese bar tan querida? Ya dilo tú, ya dilo Lera, tú. De tu colega Reyito, ¿tú te acuerdas que tu hombre es un inhumano? Oye, y lo otro es para ti, Oscar. Soy de los hombres que no me monto los carros de la victoria. Tengo que ganarme los lugares para yo reclamar mañana. Y el asunto de Andújar, oye, Andújar, que te recuerde Andújar, oye, Oscar. Cuando le ganó Betty Jerónimo Andújar, la declaración de que Andújar rió en los medios de comunicación, que le ganó el narcotráfico, y no es verdad que el PRM, un partido con tantos principios, va a aceptar a ese arcano ahí, ese, si lo aceptan, ellos están admitiendo que lo que dijo él, hombres como ese rechazan de los partidos políticos porque dañan la imagen de un gobierno. Hay que rechazarlo como de lugar. Esto es así, que pasen unos días. Gracias. Saludo a la familia de Reyito y nuestras condolencias. Bueno, señores, miren. Vamos a la pausa y volvemos.